Este nuevo año con todos ustedes. Disculpen que estuvimos un poquito ocupados, un poquito mm, desaparecidos, pero estamos nuevamente aquí con todos ustedes. Y bueno, nuestra entrevista, nuestra, de hecho, es nuestra primera entrevista de este año porque estuvimos en remodelación. Y tenemos a Julia Testa, ¿Testa? que nos trae una grandísima obra que ya platicaremos de ella, que se llama Kame Kame y que bueno, pues Julia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este tu programa. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí que productora de esta obra. Así es. La obra se llama El Kamehameha, que es del dramaturgo Jaime Chabó. Y es un unipersonal de teatro que vamos a estar presentando los viernes de marzo. Y aparte, bueno, hoy, hoy empieza la primera función. Tuvimos funciones en febrero. Empieza la primera función de lo que sería eh, marzo. marzo y ya con estas cuatro últimas terminaríamos la temporada. Perfecto. ¿Y dónde podemos conseguir los boletos para ir? Los boletos los pueden conseguir en sistemas Ticketmaster. Eh, ahí los van a encontrar, se meten en línea o dos horas antes en las taquillas del Teatro Experimental de Jalisco. Perfecto. ¿Y, cu y cuánto va a costar la... Los boletos, bueno, tenemos diferentes promociones. Tenemos, por ejemplo, promociones a grupos. A partir de cinco personas el boleto está en 100 pesos. Luego tenemos en 120, que es el boleto a estudiantes, eh, personas de la tercera edad. Y luego está el boleto general en 150. Y si eres maestro o maestra de escuela, te invitamos a que te comuniques con nosotros inbox para que podamos ofrecerte ya lo que es la promo a grupos más numerosos como de 20 o 15 personas. Perfecto, pero platicábamos Julia por el tema de la obra, que ahorita ya llegaremos a ese punto, pero por el tema de la obra hay una edad mínima para entrar a la obra. Así es, de, el Kamehameha es recomendado para eh, jóvenes de a partir de 13 años de edad y se los invito también a ir con sus papás. Sí hemos tenido papás que han llevado niños un poco más chicos. Pero y les va muy bien también, pero está muy bonito que los acompañen su mamá o su papá, Ajá, que vayan adulto, en familia. Así es. Perfecto, es y un bueno, tema para reflexionar en familia, no nada más el no nada más el joven o el adolescente, que vayan los papás. Que, que quede un mensaje para toda la familia. Así es. Platicábamos, inclusive, de hecho, me comentabas detrás de cámaras, uh -huh. Kame Kame como como Goku. El Kamehameha es el grito de guerra del de personaje de la caricatura de Dragon Ball Z, eh, sí, Goku, que hace mucho referencia a nuestro eh, personaje principal de esta obra, que se llama Benito, y que le dicen el Yayayin, okay. porque es un peleador callejero eh, muy bueno, entonces él cada vez que, que, que se enfrenta en la vida, él se cree que es un Saiyajin, quiere convertirse en un Saiyajin. Excelente, y entrando un poquito más al tema, decimos, bueno, lo relacionamos con Dragon Ball, que también lleva una moraleja para mí muy padre, porque la verdad es una de las caricaturas que me enseñó valores familiares, como Goku siempre protegía a su familia, ¿no? Y todo eso, pero, pero siempre había guerra. Entrando un poco al tema, detrás de cámaras, si gustas platicarnos ahora sí. ¿Qué tema estás abarcando con Kame Kameja? Bueno, es un tema muy amplio de hablar porque la historia eh, trata de los niños sicarios aquí en México. Nuestro protagonista, que es Yayayin, nos cuenta en un flashback su historia de cómo poco a poco se fue metiendo al crimen organizado. Entonces ya hablar de estos temas es hablar de temas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, con eh, los núcleos eh, de las familias digamos, este, desarmados, destruidos, eh, personas en extrema pobreza, donde ningún servicio les llega, donde están como al desamparo de, muchas veces, de nuestro, de nuestro gobierno, por así decirlo. Este hablamos también, o es una invitación también a la prevención del delito, ¿no? En realidad nos interesa enfocarnos en este tema, porque también es, es, es importante que se lleve una reflexión de qué estamos haciendo con nuestros jóvenes, ¿no? A qué se están enfrentando eh, estos, es, estos niños que realmente sí son niños sicarios a partir de los siete años, hasta los 14 años, que es donde nos marca la obra, este, y, y a todo lo que se enfrentan y todo lo que viven ellos en el día a día, que parece inimaginable, pero sí sucede. Sí, sí sucede. Sí, claro que sucede, ¿no? Y... Es un tema como dices un poco delicado, por eso es que invitamos a los padres que vayan con sus hijos. Y bueno, también como decías, ¿no? una edad mínima de 13 años es más recomendable por los temas que se abarcan, ¿no? Sí. Sí, sí. Y que bueno, pues la idea es ahora sí que pues dejar este mensaje no a las familias, ¿qué está pasando con nuestros hijos? La obra te comentaba también, la escribió Jaime Chabó, y él basó eh, este texto en ficción, en historias reales de niños que se encuentran en los reclusorios, que también son menores de edad y que han vivido estas experiencias, entonces él, él se basó mucho en la historia, no sé si la recuerdan, que es la del Ponchis. Es un niño que quería, que tenía el deseo de matar con su pa a su papá con un picayelos, okay. ¿no? entonces sí son historias fuertes pero que en resumidas el, el dramaturgo lo que hace es ponerla en las palabras de estos niños eh, que forman parte de una eh, célula del crimen organizado entonces este nos va contando esta, esta historia de cómo poco a poco este niño eh, se mete en ella empieza vendiendo droga después termina de secuestrador es un atracador hasta que finalmente termina eh, matando quizás hasta entre ellos mismos, ¿no? Entonces, hay un contexto muy importante que maneja el autor también. Hay rompimientos en donde el actor nos habla de datos, nos habla de cómo está el, el, el sistema eh, político y social en nuestro país para reflexionar sobre también justamente lo que decía recién, ¿a qué estamos enfrentando a estos niños? no? Porque es como que se les pone en charola de plata el crimen organizado, ¿no? Hacemos referencias de que un niño sin educación en un niño que tiene hambre, un niño que está muchas horas en la calle, que no va a la escuela, que sus papás trabajan todo el día, no que Entonces, se junta a lo mejor con la gente no adecuada, no adecuada, son el otro día leí una nota muy interesante, son niños que necesitan pertenecer a algo, no Ni, que no encuentran eh, este entorno familiar tan bueno positivo y que están solos en la calle ¿no? a expectativas de reclutadores, por decirlo así, que sí saben cómo saciarlos, ¿no? Un carro, este, darles dinero fácil, invitarlos a que vendan droga, por ejemplo, con mucha facilidad. Y estos niños poco a, pozo, poco, a poco empiezan a encontrar una familia dentro de estas células, ¿no? Entonces necesitan tener como identidad, identificarse con algo, ¿no? Es, es, es muy complejo ahora hablar por, con los jóvenes porque te dicen... Pues yo preferiría delinquir porque, este, por ejemplo, ¿de qué me sirve ahorita estudiar? Si lo que ellos ven es que las personas que estudian, al fin y al cabo, no llegan a, a, a nada. Esas son las reflexiones a las que te enfrentas ahora con los jóvenes, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, ellos ven que tal vez si se por el lado del crimen es una vía más fácil. Sí, ¿no? porque... lo, que es, lo que se pone en juego es su vida. Exacto, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Es que también como lo dices tú, están tan en una extrema pobreza, viviendo una situación en la que, como dices, los padres no están en casa, están en la calle sin nada que hacer, les ofrecen un poco de plata, como dicen, ¿no? Y pues ellos nunca han visto tanto dinero junto que dicen, mm. y que a veces tú dices, la cantidad es tan irrelevante con el poner tu vida a cambio de un poco de dinero, bueno. sí es un tema muy fuerte, ¿no? Son... o sea, es un tema que, que sí deberíamos también, como dices tú, invitar a reflexionar a los padres y ver, voltear a ver a nuestros hijos, qué está pasando con ellos, no es mi pregunta, qué Así. está pasando con nuestros hijos. Queridos amigos, ya estamos de regreso con todos ustedes, y bueno, con el placer de seguir aquí platicando con Julia. Un gran tema, una gran obra, Kame Kame Ja. Sí. Y bueno, pues Julia, me gustaría ahora en este segundo eh, capítulo hablar un poco más de la parte artística: cuánto les tomó hacer la proyección, eh, el director, todo lo que conlleva su trabajo artístico la investigación, el trabajo con los artistas. Platícanos un poco de, de esa parte. Muy bien, sería como nuestro proceso creativo, ¿no? Este, desde el primer momento recuerdo que nos enamoró el texto, eh, yo se lo entregué al director, recuerdo, y este, lo leímos y la verdad terminamos muy conmocionados. Después ya pensamos qué actor sería capaz de, de trabajar un texto tan complejo con un reto tan grande este, de interpretar tantos personajes. Entonces, bueno, decidimos que fuera el gran actor Alex Morán, que tiene ya en real, alrededor de 15, 17 años ya de trayectoria. Aquí es un actor, un excelente actor y ser humano de aquí de Jalisco. Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar con él y dijimos, él, él va a ser... Quién va a estar en nuestro proyecto, y ya lo invitamos. Tuvimos una mesa de trabajo maravillosa, los tres muy conmovidos, y ese fue el día que nos sentamos y dijimos: Bueno, ¿cómo queremos proyectar este, este mensaje, este tema? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros queremos viajar, queremos hablar de esto, contarle al mundo este, eh, esto, esto, estos pensamientos que tenemos respecto a lo que está pasando con, con la juventud. Eh, aquí en, en nuestro México, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, comenzamos todo el proceso de lo que se llaman los derechos de autor. Jaime Chabó se mostró muy, muy complacido con el, con el proyecto y de la forma en la que lo íbamos a abordar. Y bueno, tardamos alrededor de dos años en producir este proyecto, eh, que fue poco a poco. Primero fue una etapa de investigación en donde nos informamos, vimos muchos videos, leímos libros respecto al tema y después vino la parte de los ensayos del, del director con el actor, en donde fuimos creando poco a poco toda la, la, la ficción de esta obra a través de, de, de acciones que va haciendo estos personajes y que los identifican como tal. Hay personajes como el macana, el tijeras, el ules, el perro, este el macana, ¿no? El, el macana es, es un agente del poder, este, de la policía, del poder judicial. Tenemos el, el, el tijeras, que es un, un, digamos, está un puesto más arriba en, en, en este rango del, del saiyajin, por ejemplo. El hules es el mejor amigo del saiyajin. Y tenemos al perro en nuestra historia, que es el, el reclutador, digamos, ¿no? Quien los mete a, 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 la, a, la, a la célula, ¿no? Este, entonces, Alex Morán hace un trabajo muy muy intenso, lo voy a llamar así, él también investigó, se fue, siempre nos cuenta que se fue a, un, a uno de estos lugares donde estudian box, donde okay. entrenan box, en donde justamente el entrenador de alguna forma invita a niños de la colonia a que a que aprendan a boxear como alguna forma como hasta de, de como de lugar donde esos niños pueden ir a sacar, ¿no? esta energía que tienen, ¿no? en en, en barrios en barrios peligrosos más bien, ¿no? Entonces, este Alex fue a entrenar ahí y nos platicaba ¿no? de esta energía de estos niños, de estas miradas tan profundas, tan, de tanta vida que han tenido que recorrer en un lapso muy corto de, de tiempo. ¿no? Niños, ni, niños que sí viven estas realidades y que, bueno, de una manera muy honesta él trata de reflejar en su, en su trabajo actoral. Entonces, sí se necesita mucha técnica. Eh, mucho trabajo físico para poder lograr eh, es, es, estas calidades de, de, de estos personajes ¿no? que, que la historia demanda. Eh, es ruda, <laughs> la historia es vertiginosa. Eh, hay, hay una escena muy, muy hermosa que es, bueno, hermosa, digamos, recrea todo lo que es un asalto, pero es muy, muy linda de verla, a, de, de cómo está proyectada ¿no? en, en escena. Eh, y bueno, en su mancuerna, el director y el actor han hecho un gran, gran trabajo artístico este, en términos de, de, de cómo llevar a escena estos temas. Wow, No, pues aparte de ser intensa, es interesante, ¿no? Sí. Y, y bueno, lo padre es dar a conocer pues todo ese trabajo de fondo que hay, ¿no? Que no solo es la obra que la gente va a ver, no. sino todo el trabajo que se tuvo que hacer para hacer esta obra. ¿no? Sí, es mucho trabajo. Eh, también es muy divertido, nosotros, nosotros nos gusta, nos apasiona hacer esto. Este, tenemos un director que es Daniel Patiño, este, que es muy, muy, muy riguroso con su trabajo. Tiene muchísima claridad en lo que busca respecto a, a, al trabajo del actor. Y fíjate que en este contraste de esta crudeza que tiene el texto... Vemos a un actor solo en el escenario, en un, en un entorno de cámara negra, en donde lo que, lo que cuenta y lo que va significando los espacios es la iluminación, pero también es el trabajo actoral ahí. ¿no? Vemos como el teatro en su origen, el teatro en teatro su, en su esencia más cruda. Entonces, este contraste de, del actor solito en el escenario hablando de estos temas eh, es, es muy fuerte. Es, es, es un concepto que se eligió, que nosotros quisimos que así fuera, este, para lograr justamente este acercamiento eh, al público. Wow. <laughs> Excelentes palabras, Juli. <laughs> ¿Qué mejor dicho que, pues eso, no acercarse al público y, y darles esta pasión que tienen? Porque yo siempre eso lo he dicho, ¿no? Cuando hacemos las cosas con pasión, con amor, que nos gustan. Hasta el mensaje llega un mejor, ¿no? Porque se siente esa energía bonita en el teatro. Yo siempre digo que para mí el teatro es comunión y ninguna obra es igual a la otra, porque justamente estás tú, el espectador. Entonces el, el, el actor hace su trabajo, sin embargo está completamente involucrado con la energía que hay en, el, en, en la sala, ¿no? Entonces a veces decimos, ¿cómo sentiste la función? Se dice, ¿no? Ay, sí, ya está, ¿no? tiene que ver con eso con las energías que están ahí con las voluntades de llegar al teatro y de ver un espectáculo que te está brindando eso eh, un, un pedacito más de vida vista desde el punto de vista de tres locos artistas que se juntaron a, a, a crear no y a, y, a, y a quererlo compartir justamente es eso el teatro sin el público no existe no es teatro, no es teatro. Pues, Julia, recordarle a nuestros queridos televidentes, radioescuchas y lectores: eh, fechas, lugar, costos. Eh, mencionaste dónde comprar los boletos. Bien, quedan cuatro funciones de esta temporada. Son los viernes de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Experimental de Jalisco, que está al ladito del Parque Agua Azul. Este, las, las, los boletos los pueden conseguir por sistema Ticketmaster, ahí van a encontrar el boleto de, de 150 y también están en la taquilla del teatro que abre dos horas antes estén, eh, los boletos de descuento, que son los de 120 y nuestras promociones las pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que es Proyecto Cuarto Estudio. Y ahí generalmente es donde nos hablan para que les apartemos los boletos, para que... Eh, es, los maestros o maestros puedan llevar a sus niños, comunícanse con nosotros con, con confianza. <laughs> ¿Algún número que quieras dar para que llamen? O, bueno, o, se, hay, o hay en, en, la sí, de... en la página está, o en los teléfonos del Teatro Experimental también puede ser una opción. Ok, excelente, pues <laughs> qué mejor y bueno, invitar a la gente, invitar a los amigos, no se pierdan. Empezando desde hoy. hoy Hoy, hoy hay función Hoy que estamos a 6 de marzo Hoy funciona a las 8 de la noche No se la pueden perder Y todos los viernes de marzo Excelente tema que traen para todos ustedes Y bueno, pues muchísimas gracias por venir a este tu programa Muchas gracias La verdad, una plática interesante Intensa Intensa como el... Un tema muy intenso Pero que es muy interesante también, ¿no? Y cómo lo proyectan con esta gran obra de teatro Recuerden amigos, kame kame Julia para todos ustedes amigos, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida siempre con nuevos proyectos aquí a este su programa. Volveré, volveré. Tenemos más. Proyecto de Cuarto Estudio está en, en producción aún y hay otros proyectos que tendremos eh, próximamente en cartelera. Excelente. Uh -huh. Para que también amigos los sigan en sus redes sociales. Igualmente aquí en este su programa estaremos, como ella lo dice, invitándolos y a través también de nuestro blog. Y nuestras redes sociales, informándoles nuevos proyectos que tengan, pero recuerden también seguirlos en sus redes sociales para que también vean su trabajo, su trayectoria y todo lo que nos traen para todos ustedes. Muchas gracias nuevamente, su servidor César Suri. Recuerden, es un placer haber estado con ustedes. Recuerden, no es un adiós, es un hasta luego, porque próximamente nos veremos nuevamente. Chao.